Hola, espero que estés súper bien. Hoy vamos a continuar con el reto de amor propio y autoestima. Y hoy es el día 5. Vamos a hablar de construye tu autoestima. Hoy vas a seguir aprendiendo a amarte a través del respeto, de la gratitud y de reconocer y apreciar el milagro que supone tener un cuerpo, una mente y un alma. ¿Cómo te has sentido esta mañana cuando te has despertado? ¿Has sonreído cuando te has mirado al espejo y has dicho te amo, cariño, te amo de todo corazón? ¿Te lo estás empezando a creer? Al cabo de tan solo unos pocos días de estar haciendo el trabajo del espejo, puede que observes que tu vida está empezando a cambiar. Puede que hoy sonrías un poco más. Puede que te sientas mucho mejor cuando te mires al espejo y veas tu bello rostro. Puede que te sientas mejor contigo mismo. ¿Estás empezando a amarte y aceptar a la persona que ves en el espejo? El amor es la cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos obra milagros en nuestra vida. Por experiencia, sé que sea cual sea el problema que estés pasando, la mejor forma de resolverlo es con el amor. Amarte a ti mismo conlleva un gran respeto. Respeto a lo que a ti te concierne interna y externamente. Es sentir una profunda gratitud por el milagro de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma. Amarte a ti mismo es sentir un aprecio de tal magnitud que llene tu corazón hasta sentir como si te fuera a explotar. Es estar radiante, radiante por la dicha de ser tú. Es imposible que llegues a amarte realmente si no te apruebas y te aceptas. ¿Te regañas y te criticas sin parar? ¿Crees que no eres una persona adorable? ¿Eres caótico y desordenado? ¿Atraes amantes o a personas que te menosprecian? ¿Maltratas tu cuerpo con comidas poco saludables y con pensamientos estresantes? Si de alguna manera te niegas las cosas buenas, eso es un acto que demuestra que no te amas. Recuerdo una mujer con la que trabajé que llevaba lentillas. Cuando hizo su trabajo del espejo, empezó a liberarse de un antiguo temor de su infancia. En cuestión de días empezó a quejarse de que le molestaban las lentillas, hasta el extremo de que no podía seguir llevándolas. Cuando se las quitó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que veía casi perfectamente. Aún así, se pasó todo el día diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Esa fue su afirmación. Luego volvía a llevar lentillas. No se permitía creer que su visión era normal y su creencia se confirmó. El universo le concedió lo que pidió. Esa es la fuerza de nuestro pensamiento. Piensa en lo perfecto que eras cuando eras un bebé. Los bebés no tienen que hacer nada para ser perfectos. Ya lo son y actúan como si lo supieran. Saben que son el centro del universo. No tienen miedo de pedir lo que quieren. Expresan libremente sus emociones. Cuando un bebé está enfadado, lo sabes, de hecho se entera todo el vecindario. También sabes cuando es feliz porque su sonrisa ilumina la habitación. Están llenos de amor. Los bebés se morirían si no recibieran amor. Cuando nos hacemos mayores, aprendemos a vivir sin amor, o al menos lo intentamos, pero los bebés no pueden soportarlo. Adoran todas las partes de su cuerpo. Hubo un tiempo en que fuiste así, todos hemos sido así, hasta que un día empezamos a escuchar a los adultos que teníamos a nuestro alrededor, que ya habían aprendido a tener miedo y a negar su propia grandeza. Hoy deja de lado todas las críticas y los monólogos negativos. Deshazte de tu antigua actitud mental, esa que te regaña y que se resiste al cambio. Libérate de las opiniones que tienen otras personas sobre ti. Afirma, soy lo bastante bueno, me merezco que me amen. Ejercicio desde el trabajo del espejo para el día 5. Colócate de pie delante del espejo de tu cuarto de baño. Mírate a los ojos. Repite esta afirmación. Me amo y me apruebo. Repítela una y otra vez. Me amo y me apruebo. Me amo y me apruebo. Repítela al menos 100 veces al día. Si lo has leído 100 veces, deja que me amo y me apruebo se convierta en tu mantra. Cada vez que pases por delante de un espejo, te veas reflejado en él. Repite esta afirmación. Me amo y me apruebo. Este es un ejercicio que he recomendado a centenares de personas durante muchos años. Cuando son constantes, los resultados son fantásticos. Recuerda, el trabajo del espejo no funciona en la teoría, solo en la práctica. Si lo practicas, notarás el cambio. Si te asaltan pensamientos negativos como, ¿cómo voy a probarme si estoy gordo? Es absurdo pensar que puedo pensar de este modo. O no soy bueno. No te resistas a ellos, no luches, no los juzgues. Déjalos que se queden donde están. Concéntrate en lo que realmente quieres experimentar, que es amor y aprobación. Puedes ir liberando suavemente los pensamientos intrusivos y concentrarte en la afirmación, me amo y me apruebo. Lo que estamos intentando hacer es regresar a la esencia de quien realmente somos.
Queremos experimentar quiénes somos cuando no nos estamos juzgando. ¡Qué maravilla! El poder está dentro de ti. Tu ejercicio del diario para el día 5. 1. Escribe alguna de las formas en que no te amas o en que expresas que no te consideras merecedor de algo. ¿Criticas tu cuerpo? ¿Te menosprecias con tus palabras? 2. Escribe opiniones negativas que crees que los demás tienen sobre ti. Transforma cada una de estas opiniones en una afirmación positiva. Por ejemplo, puedes cambiar "mi madre cree que estoy gordo" por "estoy bien tal como soy". 3. Haz una lista de todas las razones por las que te amas. Haz otra lista de por qué a las personas les gusta estar contigo. 4. Pon esas listas de cosas positivas donde puedas verlas todos los días. Tu pensamiento del corazón para el día 5. Me encanta ser yo. ¿Te imaginas lo maravilloso que sería que pudieras vivir sin que nunca te criticara nadie? ¿No te parece que sería fantástico estar totalmente tranquilo y cómodo? Si te levantas por la mañana sabiendo que ibas a tener un día maravilloso porque todo el mundo te amaría y nadie te criticaría, ¿cómo te sentirías? De maravilla. ¿Sabes una cosa? Eso puedes concedértelo. Puedes hacer que la experiencia de vivir contigo mismo sea la más maravillosa que se pueda llegar a imaginar. Puedes levantarte por la mañana y sentir la dicha de pasar otro día contigo. Yo por lo menos hoy decidí pintarme los labios de rojo, ponerme una camisa amarilla, ¿sí? Y así, ve haciendo pequeñas cositas, pequeños pasos hasta que vayas logrando tu objetivo de amarte y de tener una elevada autoestima. Acuérdate que la meditación te la estoy dejando por mi canal de Telegram. Abajo encuentras la información y espero que estés aplicando todos estos días. También recuerda que abajo encuentras los links de los retos anteriores y toda la información como mentora que soy, mentora del ser con enfoque cuántico, que estoy aquí para ayudarte, para darte esa mano amiga, que todos necesitamos una guía, alguien que nos ayude a salir adelante de la situación en la que nos encontremos y así nosotros también poder gestionar esta vida y dar esos pasos grandes para vivir en abundancia, en libertad, en alegría, en felicidad y en prosperidad. Toda la información la encuentras aquí abajo. Te veo en el próximo día y sígueme, comparte y suscríbete a mi canal. Bye.